Hola amigos, bienvenido a mi canal Naturaleza Humana y Reciclaje. Hoy vamos a hacer un video de dónde debo sembrar mis orquídeas y por qué no debo sembrarla en tierra y por qué debo sembrarla en cáscara de coco o en piedra. Cáscara de coco o en piedra. Pues vamos allá. Aquí yo tengo una orquídea. Quiero mostrártela. ¿Dónde yo la tengo? Esta orquídea yo la tengo ya hace como un año más o menos. Y una vez se terminó el sustrato que trajo, yo la trasplanté a este macetero que puedes ver. Le introduje tierra, que aquí te la voy a mostrar. También introduje pedazo de cáscara de coco. Y qué podemos ver que tiene la tierra. Mira, esa es la tierra donde está la orquídea. Fíjate cómo están las raíces. Las raíces también se están un poco pudriendo porque sabemos que la tierra, con el tiempo de echarle agua, de regarla, tiende a compactarse, es decir, se compacta. Y al compactarse es que se pone dura. Y esa tierra que tenemos aquí, mírala aquí, es un macetero que también tiene tierra. Si te fijas, ese macetero, mira cómo está. Esa es una tierra que tiene ahí, tiene un par de días que había una planta, se secó y lo tengo aquí para trasplantar hoy esa planta, esa mata de orquídea. Entonces, si observamos estos orificios que tenemos aquí, fíjate, ellos también con el tiempo, como la tierra se seca, al secarse la tierra, aunque tú le eches agua, el agua drena, pero aún drenando el agua, tiende también a que esos orificios que tiene este macetero se tapen. Al taparse, es entonces esa tierra se queda en tu macetero, y cuando se queda en tu macetero, entonces tiende a que las raíces de las orquídeas se pudran. Pero aparte de eso, ¿por qué no debemos de echarle tierra a las orquídeas? Aquí vamos a observar. Mira, esa es la tierra que tiene, que trajo esta orquídea, ¿verdad? Si nosotros observamos, vamos a verificar. Mira, hay lo que se llaman los caracolitos. Mira, esos caracolitos tienden a enfermarse las orquídeas. Las raíces de tus orquídeas se enferman. Mira, ¿por qué? Porque ellos la atacan, la destruyen, se la comen, siempre están hambrientos. Mira, si observa, tenemos un caracolito. Vamos a colocarlo ahí. Eso estaba dentro de él. La planta de esta orquídea, es decir, en ese macetero. Observamos que hay más caracolitos que también son los que enferman tu planta de orquídea. Aquí hay más caracolito, míralo aquí. Yo sabía, mira, aquí hay otro caracolito, mira ese otro. Decir, mira, otro caracolito, van tres caracolitos. Entonces, por eso es que no debemos de sembrar la planta de orquídea en tierra. Fíjate, aquí hay otro caracolito todavía, mira. Todo eso es que te ataca tu orquídea cuando tú la siembras en tierra. Mira, eso es tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Por la humedad que tiene la tierra, tiende, ¿verdad?, a que se reproduzcan esos caracolitos. Y también por lo que ya dijimos, que el macetero, mira, ese es un macetero donde estaba esa planta de orquídea. Si te fijas, los orificios no son tan grandes. Aún se le puede regar, pero cuando se riega, como es tierra, la tierra dura más tiempo para el agua disluir, para el agua salir. A diferente a cuando tú
introduce la tierra, perdón, introduce las orquídeas en esta pequeña cáscara de coco que tenemos aquí, y también le puede echar uno que otro pedacito de carbón. Entonces, si nos fijamos, fíjate, esa planta de orquídea todavía tiene sus flores, tiene su floración. Esa floración tiene alrededor de 2 meses que salió. Y a mí me ha dado resultado introducirle un abono que es exclusivamente para el raizamiento de las orquídeas. Y si te fijas, mira, aquí está esa raíces. Fíjate por dónde van esas raíces. Eso es lo que ha mantenido a que esa planta se haya desarrollado y que también aquí haya tenido un brote de una vara floral. ¿Por qué? Porque ese palo, ese tallo de orquídea está, aunque aquí abajo está contaminado, sin embargo, aquí podemos observarlo, está saludable, y debido a eso, fíjate, salió esa vara floral, que de hecho ya se le han caído 4 flores de las que tenía. Pues también quiero informarte que cuando nosotros vamos a cambiar una orquídea o cualquier planta de un macetero a otro, lo vamos a trasladar, siempre tenemos que decirle a la planta por qué te estamos cambiando. Te estoy cambiando hoy orquídea porque veo que donde está no es lo que más te favorece, no es lo más recomendable para ti. Y para tu avance y tu desarrollo, pues te voy a cambiar a ese macetero más grande. Y esa es una plantita que cayó aquí y germinó de una que yo estaba cerca de donde está el macetero, y mira cómo está. Pues bien, ¿qué hacemos para hacer trasplante de esa orquídea? Lavamos siempre con nuestro sustrato que tenemos aquí. Es un sustrato simple y llanamente para el raizamiento de las orquídeas. Ese fue el que mostramos en otro vídeo que hicimos. Entonces lavamos las raíces, ¿verdad? Sacarle toda esa contaminación que tiene. De igual manera, enjuagamos un poco nuestro macetero para que se le vaya toda esa impureza que tiene de la tierra que tenía. Aquí ya yo tengo mi orquídea prácticamente preparada para hacer el trasplante a otro macetero. Fíjate que aún así la planta de orquídea estaba aquí echando un brote. Fíjate, eso es un brote de otro tallo. Pero ¿por qué salió este brote? ¿Por qué la orquídea no se secó con todo eso caracolito? Y porque estaba en tierra y que las raíces se estaban pudriendo. Porque si observas todavía, fíjate, yo le introduje un par de pedacitos de carbón. El carbón también ayuda mucho a tus orquídeas, porque el carbón elimina las bacterias que quieran atacar a tus raíces. Y por eso también esa orquídea, como tú puedes ver, está florecida, es decir, ya aquí tiene un tallo que floreció, como ya hemos dicho. Entonces, ahora, ¿cuál es el procedimiento que continúa? El procedimiento es, introduzco mi orquídea aquí, en este macetero, ¿verdad? Le echo un poco de agua para que se le vaya toda esa contaminación que tenía. Si es posible, le paso un poquito con este pedacito de cáscara de coco, pero ese pedacito de cáscara de coco yo no se lo voy a introducir. Obviamente, ese pedacito yo lo desecho. Y aquí continúo lavando mi macetero hasta observar que esté libre de contaminación. Entonces, procedo cuidadosamente a introducir mi planta de orquídea en este nuevo macetero. Aquí tengo la cáscara de coco, ¿verdad? Se la pongo de manera vertical. Siempre yo le pongo la cáscara de manera vertical. ¿Por qué? Porque si la pongo horizontal, se la pongo así y no la pongo vertical, entonces tiende a que cuando yo la riegue
el agua se quede almacenada. Entonces yo le hago este procedimiento. La pongo siempre vertical. Y aquí le voy a poner como un pequeño pie de amigo para que esas raíces que están aquí ya, que están afuera, como ya la observamos, fíjate qué bella y qué sana va esa raíz, para que esa raíz tenga de dónde fijarse. Pero también le introduzco un par de pedacitos de carbón que tengo aquí, míralo. Se lo pongo cerca de donde está la raíz, para que la raíz también tome su alimento y que no le vayan las pulillas. Continúo organizando mi nuevo tarro o macetero donde voy a poner mi orquídea, y lo pongo de esa manera. Siempre trato, cuando yo voy a sembrar una planta de orquídea, que no choque mucho del macetero, porque como el macetero, sabemos, al menos este, que es plástico, con el calor tiende a que las orquídeas se calienten mucho. Ellas no llegan a quemarse, pero sí se calientan. Entonces trato de cuidarla bien, la orquídea. También quiero decirte que cuando vaya a trasplantar una planta, nada más no sea de orquídea, de cualquier planta ornamental o frutal, es recomendable que sea en hora de la tarde, ya cuando el sol esté yéndose, o que sea en hora de la mañana. Aquí el sol está saliendo, pero es en hora de la mañana, donde la planta no se va a estropear tanto. Pues ahora, para terminar mi trasplante, le introduzco un poco del tratamiento que tengo aquí, que es de raizamiento, a mi planta de orquídea, y ya este procedimiento está realizado. Pues bien, amigo, si te gustó el video, pues mira, dale like, deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal de YouTube Naturaleza Humana y Reciclaje. También hoy quiero mandarle un saludo bien grande a mi amiga y seguidora Mercedes Núñez. Ella está en España. A mi amiga de hace muchos años, Rosa María Duvergé. Ella está en Canadá. Una fiel seguidora de este proyecto. Gracias, Rosa, por creer en nosotros. También a mi amiga Florentina Mangual desde Puerto Rico. Le mandamos un fuerte saludo a ella, que está en Puerto Rico, y a todos mis seguidores. También a Manny Cruz, él está en Santiago, un reciente suscriptor de nuestro canal. Así que para todos y para él, muchas felicidades y un gran saludo, un abrazo para todos y un beso. Pues, hasta otro video. Bye.